medio del caos, la ciudad de Avdiivka se encuentra sumida en una encarnizada batalla entre las tropas rusas y las fuerzas ucranianas, y cuyas últimas actualizaciones nos muestran las tropas rusas ya entrando en la zona industrial del norte y sur de Avdiivka. Después de que capturaran el sector cercano más alto de la ciudad, conocido como La Escombrera o Terikón, las fuerzas rusas han establecido una posición sólida a lo largo de las líneas ferroviarias y en las áreas centrales y orientales de Svatove. Terikón, que es esencialmente una acumulación de escombros resultantes de años de operaciones de la planta de coque, proporciona una posición elevada con vista al campo de batalla. Mientras los rusos mantengan esta posición, tendrán la capacidad de hostigar gradualmente a las fuerzas ucranianas de refuerzo y a la logística que llega a la zona, lo que les permitirá avanzar de manera lenta y, en última instancia, crear una situación insostenible en los flancos de Avdiivka. Por esto, actualmente, los rusos se enfocan en mantener estas zonas, principalmente defendiéndose de los frecuentes contraataques ucranianos. Estos contraataques ocurren casi cada hora, ya que los ucranianos reconocen la importancia táctica de este punto de apoyo cerca de la planta de coque. Quizás lo más crucial en este momento es que las fuerzas rusas han vuelto a entrar en Stepove. Si logran tomar el control de esta localidad, eso afectará negativamente a la logística, como pueden observar en el mapa donde existe una red de carreteras. Ya hemos visto que los rusos han bloqueado una de las vías de acceso a la planta de acero, lo que obligaría a los refuerzos ucranianos a tomar rutas alternas para evitar ese obstáculo. Una vez que Stepove caiga en manos rusas, localidades como Berdichi estarán sometidas a una intensa presión. Este punto de apoyo eventualmente le permitirá a Rusia tener un mejor control de fuego sobre la carretera O0542, la única vía que conecta Avdiivka con el resto de Ucrania. De hecho, el punto ya ha generado sus frutos, pues sus primeras unidades han entrado a la zona industrial, al noroeste de la planta de coque, los cuales parecen ser más maniobras de reconocimiento que se han visto marcadas por un intenso fuego artillero sobre los ucranianos. Los rusos han estado atacando las posiciones ucranianas en la zona industrial al este de la planta química, al sureste de Terikón, y lograron avanzar en esta área mediante una operación ofensiva sorpresa. Se espera que los terminen de asegurar la zona y preparándose para repeler contraataques ucranianos. Esta captura es clave, ya que, si los rusos mantienen su posición, dominarán una carretera crucial que lleva desde la planta hasta la zona residencial más al sur, mientras permite atacar directamente a la carretera Industrialny Prospekt, que conecta la planta de coque, en la zona norte de Avdiivka, con el sur de la ciudad. Por ello, la pérdida de esta ruta por parte de Ucrania significaría que cualquier intento de contraataque en esa dirección se encontraría con un fuerte fuego artillero, y posiblemente duros combates urbanos, complicando más la situación. Si Ucrania no logra retomar este sector industrial, sus fortificaciones en la región podrían colapsar, especialmente porque el terreno abierto limita el uso de vehículos armados, dejando a la infantería como única opción de movilidad. Mientras tanto, en el sureste de la ciudad, los miembros de la 110ª Brigada Mecanizada de Ucrania publicaron una serie de videos en el que se ve un tanque ruso que parece haber ingresado por la carretera Yasinovsky, situada al este del Memorial de Defensores de Avdiivka. El video muestra al tanque avanzando hacia una zona industrial, posiblemente en acciones de reconocimiento y tanteo de las posiciones ucranianas al interior de la ciudad, aunque no se ven grandes ataques de artillería en la zona. Se anticipa que los rusos intensifiquen su ofensiva en dirección a la carretera Yasinovsky, con el objetivo de establecer un control firme sobre esta área, lo que podrá resultar en un colapso de las defensas ucranianas situadas al norte del sector. Sin embargo, por lo visto en este video, no será nada fácil, ya que el sector cuenta con importantes fortificaciones industriales y líneas defensivas, especialmente cerca de las vías ferroviarias y en la zona industrial. Aunque esas posiciones están bien fortificadas, una vez que los rusos se hagan con la zona industrial, es posible que encuentren menos resistencia para avanzar. En la dirección sur, donde se observa un patrón de avance similar por parte de los rusos, han conseguido avanzar tras romper el primer cinturón de defensa, lo que facilita su movimiento hacia las zonas industriales y residenciales. Esta área se caracteriza por tener principalmente rutas de comunicación. Debido a las fuertes defensas de la ciudad, los rusos enfrentan a serios desafíos debido a los extensos campos minados y drones ucranianos, impidiendo que establezcan control efectivo en dirección a Sjeverne. A pesar de que los avances son marginales, pueden ser cruciales en el contexto de una brecha que abarca unos 7 u 8 kilómetros en esta zona.
Ello implica que Ucrania enfrentará una creciente presión en su logística, lo que afectará negativamente a las posiciones más distantes desde donde llegan los refuerzos. Esta posición es crucial para los ucranianos, ya que una toma por parte de los rusos no solo acercaría a estos a Donetsk, sino que también les permitirá ejercer control de fuego sobre la carretera O-0542 desde el sur. Este control, sumado a sus movimientos en el norte, podría resultar en un mayor asfixiamiento de las líneas ucranianas, intensificando así la presión sobre ellas. Por esto es que los ucranianos no se retiran tan fácil, y de allí las bajas de los rusos al principio de la operación. Al principio, Rusia lanzó un ataque enérgico y poderoso, desplegando numerosas formaciones blindadas masivas que se encontraron con obstáculos como campos de minas, de forma similar a lo que estaba sucediendo a las fuerzas ucranianas en la dirección de Robotino. Sin embargo, parece que Rusia ha optado por una táctica más cautelosa en la actualidad, avanzando de manera gradual, siguiendo un enfoque parecido al que emplearon en la dirección de Bakhmut. Mientras esto ocurre en Avdiivka, la situación en Bakhmut ha estado empeorando para Ucrania en las últimas semanas. Como recordamos, desde mayo, Ucrania inició un contraataque en los flancos de Bakhmut, con la intención de acercar la ciudad y atrapar a las fuerzas rusas, similar a lo que ocurrió con el 6º ejército alemán en Stalingrado. El avance en los flancos, al igual que en Robotino, se percibió como noticias muy positivas. Sumado a los anuncios del presidente Zelensky de que sus fuerzas liberarían dos ciudades más en su contraofensiva, se tenía la impresión de que el avance sería rápido y efectivo. Sin embargo, en las últimas semanas, las fuerzas rusas del batallón Prizrak, Fantasma y la 4ª Brigada de Infantería Motorizada de la República Popular de Lugansk, LPR, llevaron a cabo un contraataque limitado que les permitió recapturar, según algunas fuentes, las vías del tren y volver a ingresar a Klishivka en el flanco sur de Bakhmut. Esta es la tercera o cuarta ocasión en la que tantas fuerzas rusas como ucranianas entran nuevamente en la ciudad, lo que evoca, en parte, las batallas de Kharkov durante la Segunda Guerra Mundial, donde la ciudad cambió de manos 4 veces. Además, en el flanco noroeste, las tropas del 331 Regimiento de Asalto Aerotransportado, subordinado a la 98ª División Aerotransportada, en conjunto con el 9º Regimiento de Infantería Motorizado de la 18ª División de Infantería Motorizada del 11º Cuerpo de Ejército, recuperaron la colina 109, llamada así por su altitud de 109 metros. Esta posición estratégica ha sido objeto de interés para ambos bandos, ya que se encuentra justo al lado de la carretera O-0506, que conecta Bakhmut con Kromove y a su vez con Chasiv Yar, el centro logístico más cercano a la ciudad fortaleza. Según algunos informes, estos contraataques tienen como objetivo evitar que las fuerzas ucranianas movilicen sus reservas de artillería, que son ubicadas en Konstantinivka, hacia Avdiivka. Esto busca mantener estas reservas comprometidas en el sector, y al mismo tiempo, mantenerlas en una ciudad que siempre genera algún beneficio propagandístico, por mínimo que sea. Es importante recordar que durante la batalla de Bakhmut, lugares como Klishivka y otros eran puebluchos sin importancia, pero ahora se han convertido en un bastión de suprema importancia. Por el momento, y muy posiblemente a futuro, el cerco ucraniano de Bakhmut esté tan cerca de realizarse como en diciembre del año pasado. Para Ucrania, Bakhmut posee una gran importancia, ya que su control y el de sus alrededores sirve como un punto de anclaje, funcionando como un trampolín hacia el este de Donetsk. No obstante, su mayor relevancia se encuentra en el ámbito mediático. La pérdida de esta ciudad, que el presidente Zelensky había declarado como una fortaleza, representó un duro golpe en términos de imagen para Ucrania, especialmente considerando las declaraciones reiteradas sobre su firme determinación de no abandonarla. Ahora, con una ofensiva que no logró cumplir sus objetivos operativos, incluyendo la captura de Berdyansk y Melitopol, por ende, tampoco cumplió los estratégicos, como el corte del corredor terrestre hacia Crimea, junto con las reservas en la batalla de Avdiivka, el apoyo continuo de Occidente se convierte en un factor crítico para mantener el esfuerzo de guerra ucraniano. Liberation, uno de los 3 periódicos nacionales más importantes de Francia, aborda esta cuestión. A pesar de las expectativas de una contraofensiva ultrarrápida en Ucrania, en los últimos meses, Kiev ha logrado recuperar solo unos pocos kilómetros cuadrados de su territorio debido a la escasez de recursos. La situación se agrava mientras la tensión internacional se desplaza hacia el conflicto entre Hamas e Israel. La publicación resalta que la línea del frente, que se extiende por más de 1000 kilómetros,
apenas ha experimentado cambios de la contraofensiva ucraniana en junio, la cual tenía como objetivo recuperar el territorio bajo control del ejército ruso. Sin embargo, las cosas no han salido según lo planeado. Ante la inminente llegada del invierno, el ejército ucraniano se ve obligado a reabastecer constantemente sus unidades. Desde el inicio del conflicto el 24 de febrero de 2022, ya ha sufrido al menos 200.000 bajas entre muertos y heridos. Los periodistas franceses muestran una visión pesimista de la situación de Ucrania en guerra, destacando: nuestros corresponsales en el terreno han observado el desconcierto de los ucranianos frente a una guerra interminable que aún no se atreven a calificar como derrota. Si sus aliados occidentales no intervienen, Ucrania enfrentará otro invierno desolador. Parece que, en Occidente, el tema de la contraofensiva fallida de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha dado por cerrado. Los recursos para una nueva contraofensiva son escasos, por lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán con sus ataques limitados. Además, los medios occidentales están prestando cada vez más atención al anuncio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, sobre una defensa posicional. Según el columnista Jason Willick en su artículo para The Washington Post, Ucrania se encuentra en una posición más precaria en comparación con noviembre pasado. Willick argumenta que sus tropas están exhaustas, sus arsenales de armas se están agotando, y la sociedad occidental muestra una polarización creciente en cuanto al grado de apoyo que debe brindarse. Willick plantea la necesidad de que los partidarios de Ucrania reconsideren su perspectiva sobre la victoria en este conflicto. Inicialmente, la contraofensiva de Ucrania tenía como objetivo ganar apoyo político al demostrar su capacidad para recuperar territorio perdido. Sin embargo, en vista de la situación actual, Willick sugiere que quizás los partidarios de Ucrania deban presentar un argumento contrario: que Ucrania no está recuperando territorio de manera significativa y que necesita ayuda indefinida para evitar una derrota devastadora. El columnista también plantea que la posibilidad de un acuerdo negociado en condiciones favorables para Ucrania, si alguna vez existió, parece haberse desvanecido, ya que Rusia cree que tiene una ventaja a largo plazo debido a su mano de obra. Willy concluye que Estados Unidos debe replantear su visión de la victoria en este conflicto y adoptar un enfoque más realista. Esto podría abrir la puerta para desbloquear el apoyo a Ucrania en el Congreso. El nivel de desesperación en Ucrania es tan alto que el presidente Zelensky hace algunas semanas hizo un llamado en el que expresó su urgente necesidad de apoyo. Zelensky sugirió que, si los aliados occidentales no podían proporcionar armas directamente, podrían considerar ofrecer créditos financieros que Ucrania se comprometería a pagar en el futuro. En conclusión, los ucranianos se enfrentan a varios dilemas estratégicos en la actualidad. Uno de ellos radica en la decisión de continuar con el supuesto cerco de Bakhmut, una empresa que desde el principio parecía poco probable, al igual que la efectividad de las sanciones sobre Rusia. Por otro lado, se encuentra el desafío de defender Avdiivka, una posición operativa clave, o continuar con una ofensiva en el sur de Zaporilla, y además cruzar el río Dnieper en un supuesto desembarco que conecte la base sobre Robotino hacia Crimea y finalmente la llegada del invierno.